Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, tell me, Jeanette, ¿cómo está? I'm very good, teacher. And Well, you? very well, aquí cansado ya es, las desveladas, pero ya es última semana. Así toca, teacher. Yeah. Good Hello, good evening, how are you? evening, I'm fine as well. Welcome to the class, Grecia. No, teacher. es I'm fine. And you? Thank you. Génesis, ¿verdad? Gracias, mi vecina. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal el kinder? Okay. Very well. Very well, that's good. Do you like the kindergarten? Yes. Good. Do you have a lot of friends? Yes. Good, very well. That's good that you're happy. Bueno, vamos a esperar a los demás compañeros que se puedan unir. Hello, José Miguel. How are you? Hello, Juan Josué. Hello, César, how are you? Hello, sir. Good evening, good evening. Fine, thank you. Welcome to the class. Thank you. Great. Bueno, vamos a esperar un par de minutos mientras los demás compañeros se conectan. Ahora el 101 le toca a César Romeo. Hi, teacher. Hello, good evening. Hi. Nice, nice. Welcome to the class. ¿Qué tal el fin de semana? Pretty good. It was good. Muy cortito. Okay. Too short. Queremos más. Yeah. Okay. Vamos a esperar entonces. Se vino el agua acá y por donde está bien. Dice que no. No, se ve que sí ya se va a venir, pero. No, aún no escucho lluvia, la verdad. A ver si el internet no nos falla, ¿verdad? Aquí ya está cayendo. Y está fuerte. Está iniciando. Ah, pues ya viene, ya. Ya va a venir aquí. Ok. Ok, eso es bueno, vamos a dormir bien, nice. Porque dice mi esposa que ha hecho un calor terrible. Very hot. Sí, yo estoy trabajando desde casa y sí ha estado caluroso. Mira. Very hot. Hello, Roxana. Welcome to the class. Hello, teacher. How are you? So-so. Really tired. Ha sido un día muy pesado. I'm sorry, pero ya casi se termina. Sí, eso sí. Sí. Y la otra semana no va a haber clase de inglés, vamos a dormir un poco más temprano. Bueno, a saber si se puede. Pero yo sí me acuerdo un poco más temprano. Hello, Mabel, how are you? Hello. Welcome. Fine. To class. Good. That's nice. Sí, casi aterrizando. Nice. Llegando y conectándose. Sí, había un tráfico de locura. Yeah, I know. It's difficult, but that's the way it is. Sí. Por lo menos ya estamos aquí. Sí. Sí, esta es la última semana, hay que hacer el esfuerzo, hay algunos que sí han faltado, les hacen falta algunos minutos para llegar, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que esta última semana no bajemos la guardia y que pues estemos lo más que se pueda. Yo sé que es difícil el tráfico y el trabajo y el cansancio y si no nos sentimos bien y la vacuna y muchas cosas, pero pues ya es la última semana, ¿verdad? Entonces hay que hacer el esfuerzo. Hello, Yuri. Yo creo que está en mute.
Le digo yo al de familia que necesita. Good evening. Good evening. Psicólogo, el muchacho. Welcome. Okay, vamos a ir iniciando. Hello, welcome, Alvin, as well. Necesita psicólogo. Okay, vamos entonces a iniciar. La semana pasada terminamos la unidad number 3. Entonces, vamos a revisar el homework que era para la semana pasada. A ver. Que era en el number 15. Choose the correct form of the verb. My neighbor is... Ajá. How is the correct form? Ajá. Playing. My neighbor is playing soccer tomorrow. ¿Qué era neighbor? La vecina. Vecino. Vecino, vecina. That's good. Number two, I am. Ajá. Swimming. Swimming. ¿Será la primera, la segunda, la tercera? La tercera. Yes, that is correct. Swimming con doble M, porque así lo dice la regla. Number three, what are you? Oiga, que realmente no existe. La segunda. La segunda no es. Mentira, no es. La primera, ING. La G, si le quito la G, no es. Ok, number four, people are. La segunda. La segunda, cutting good. Too many trees. Cutting. ¿Qué es tú? Mucho. También. Mucho, ¿verdad? No. También puede ser también. That's good. En este caso, too many trees es como que muchos árboles. Pero si yo le digo me too, es yo también. Number five, I am. Ajá, ¿cuál sería? Sí. I am. Sí, la segunda, ¿verdad? Recordemos que a esto solo le agrego ing. Very good. Y vamos a revisar rapidín la que nos toca la siguiente semana. Bueno, no ahora. Let's see how it goes. Aquí viene, todavía no, no carga, ya está cargando. Ok, entonces, para... Ahora, en la noche. Aquí voy a estar moviendo. No me voy a mover de... Ok, esta, la number 16. Sería, choose the correct response. Y luego dice, pues simplemente hay que ir a ver de qué se está hablando. Es una conversación. Y bueno, de hecho lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? El bull. Entonces vamos a venir a escoger cuál es la respuesta correcta, ¿ok? Es bien importante, compañeros, amigos, que vayamos terminando las actividades esta semana. Recordémonos que el sábado yo estaré enviando las notas a INSAFOR alrededor de las 8 de la mañana. Después de eso ya me empiezan a preguntar, ¿y qué pasó? Y le dejamos cero. Y el sábado ya es el último, ¿verdad? Ya es, ya no hay más chance. Entonces, si algo le faltara, si estamos retrasados, el examen final lo vamos a hacer jueves en la noche. Jueves en la noche vamos a hacer, podemos hacer la tarea 19, la tarea 20 y el examen final que consta de 4 partes. Para tener chance el último día, el viernes, de hacer algo de práctica, ¿verdad? De platicar, de ver, revisar algunos temas, ¿verdad? Y también recordemos que vamos a hacer la encuesta de satisfacción. La que ya les mandaron, yo me imagino que ya les mandaron cuando me enviaron los documentos, esas es la interna, la de solo del maestro. Entonces, esa la pueden enviar ya. La que vamos a estar haciendo el viernes es la encuesta de INSAFOR. Recuerden que esa encuesta de INSAFOR es en cuanto a si la clase le gustó, la metodología le gustó, a eso, ¿verdad? Si está satisfecho con eso. Yo sé que hay ciertas situaciones
que tal vez decimos, pues, que el horario, ¿verdad? Muy noche o muy temprano o alguna cosa. Sin embargo, esos son parámetros de INSAFORP y no van dentro de esa encuesta. Sino que esa es la encuesta de metodología, solo que es la que, ya decimos que es la encuesta de INSAFORP porque es la que le mandamos a INSAFORP. Pero se trata de esas situaciones. Es bien delicado porque hay compañeros a los que, si usted pone, por ejemplo, que está insatisfecho en esa, INSAFORP dice, ah, no le gustó la clase. Bueno, ya no le vamos a dar la beca, ¿verdad? Y le quitan la beca ya solo con eso. Entonces, se nos han dado un par de casos y por eso aclaramos eso, que es, sí, de INSAFOR, pero se refiere a que a INSAFOR le decimos... Good evening, teacher. Hello, good evening, how are you? Perdón, me abro la tarde. Dígale que la suelte, por favor, que a esta hora es la clase de inglés. Había mucho tráfico, teacher. Okay, that is not a problem. Very good. Welcome to the class. Gracias. Estábamos hablando para poner el día de que, bueno, vamos a estar haciendo las tareas, esta es la última semana, el último día, el jueves, vamos a estar haciendo la tarea, la 19, la 20 y el examen final, para que el último día, el viernes, tengamos chance de hacer una práctica y hacer la encuesta de satisfacción, que es la que se envía a INSAFOR. Ya les enviaron la del maestro, que esa es solo del maestro, solo mía. Y de ahí la INSAFOR se refiere a si está satisfecho siempre con el maestro, con la metodología, con muchas cosas. La de maestro todavía no me ha caído. Fíjese que dicen que ya la mandaron, tendrían que estar mandando, si no, esta semana, pero la del miércoles, la del miércoles, recordemos que esa se la envían al WhatsApp y se la envían también al correo y esa correo. No hay que hacerla, se la hacemos juntos por cualquier situación. Y que es bien importante. A mí tampoco me ha caído. No le ha caído. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no? Si alguien ya le cayó, no sé si alguien la tiene por ahí, la puede compartir el link ahí en el grupo y pone ahí que esa no es la de INSAFOR, sino que es la del maestro nada más. Y así pues el que la quiera llenar, la llena, ¿verdad? A mí ninguna me ha caído tampoco. Ah, bueno, entonces. Ni a mí. Pero si ya le cayó a alguien, alguien ya la tiene. Quizás esa sería la pregunta ahorita. ¿Alguien ya tiene la primera encuesta, la que es solo el maestro? No, teacher, todavía no haya caído. Ah, entonces quizás no la han mandado. A ver, esta semana entonces quizás le van a caer las dos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es? Si la que es de INSAFOR, ya sabe que usted la abre y dice INSAFOR y todo. Esa no, esa la hacemos juntos. ¿Okay? Vamos a volver a hacer esa encuesta, sí, como la vez pasada. Esa se hace todos los módulos en el último día, todos los módulos. Entonces la vamos a volver a hacer. Es bien delicado, como les comentaba, de que si usted pone que está insatisfecho, puede ser de que no le gusten los horarios y dice, ah, estoy insatisfecho. Pero INSAFOR lo que entiende es no le gustó la clase, ni la metodología, ni nada. Bueno, pues ya no le vamos a dar la beca, ¿verdad? Porque no le gustó. Entonces es bien delicado. Porque después dice, mire, ¿por qué me quitaron la beca? Ah, quizá puso que estaba insatisfecho, ¿verdad? Y le dieron el chance a alguien más. Entonces es delicado. Ahora, pues igual puede mandar comentarios, ¿verdad? De lo que usted necesite, quiera, en cuanto a la clase. Este es solo de la clase. Y también esta semana van a estar, esta es la última semana para enviar la documentación de la empresa para que se puedan inscribir al siguiente módulo. Entonces, averígüense ahí con el Departamento de Recursos Humanos si ya la enviaron, si todo está bien, si no necesitan nada más. Viernes es su último día. Yo espero, pues... No sé si vamos a estar juntos, pero espero que todos estén en el siguiente módulo. That is very important, ¿ok? Eso es quizás como los anuncios también. Delmi me hacía una pregunta muy interesante. Y nos van a dar diploma, me decía, porque pues... Bueno, y entonces yo le comentaba que César, no sé si el internet nos va a ayudar, pero yo recuerdo que César al final del módulo pasado comentó, ya bajé el diploma, ¿verdad? No sé si lo, en verdad lo pudo bajar o si lo pudo ver y dónde fue a que le dio clic. No sé si nos ayuda, César. Quizá ya se fue, es que la lluvia ya empezó por acá. Estamos muy cerca con César. Sí, no está conectado. Bueno, entonces vamos a esperar que él regrese, pero sí hay diploma. Solo que el diploma de este, como es a través de INSAFOR y a través de la beca de la empresa, el proceso es el siguiente. INSAFOR ve las notas, ve que está satisfecho con todo y de ahí le manda el diploma a la empresa. Y ahí en Recursos Humanos le van a llamar y le van a decir, aquí está su diploma. Pero ese diploma se tarda.
se tarda un buen rato. O sea, es decir, yo he tenido alumnos que se lo dan a los 3 meses y he tenido alumnos que se lo dan a los 6 meses. Al terminar el módulo del principiante. Pues posiblemente. Le va a estar llegando uno mensualmente porque es un diploma por cada módulo. Entonces, le tienen que llegar, los diplomas le van a llegar. Sin embargo, sí se tarda un poco, ¿verdad? Hago la aclaración para que tengan paciencia ahí con esos diplomas. Y cuando venga, ya viene César aquí de regreso. Teacher. Bueno, hola, dígame. No puedo sacar yo el primero. ¿Cómo es el? Eso es lo que vamos. No, el primero que yo estoy explicando se lo van a mandar a Insaform. Nadie lo tiene. Ajá. Insafor se lo va a mandar a la empresa y la empresa le va a llamar a usted y le va a decir, venga a traer su diploma, y eso va a ser algún día, ¿verdad? Esperemos que no tan lejano, pero sí se tarda como unos 3-6 meses. Hello César, how are you? Ok. No se volvió a desconectar, es que está lloviendo ya un poco fuerte, me imagino que tiene problemas. Bueno, cuando regrese le vamos a tratar de preguntar. Entonces sí hubieron varios anuncios, ¿verdad? Que, hello, how are you? Sí, aquí solo medio lo veo, no lo veo mucho. Vamos a esperar que se mejore la señal. Entonces, igual para los compañeros que no habían estado en el módulo pasado. I know, César, I know that internet connection is a kind of a problem. Pero ahorita sí me escucha bien. Sí, yo creo que no. Mejor después vamos a volver a preguntarle cuando ya se calme la lluvia. Para los compañeros, pues, que no estaban en el módulo pasado, jueves vamos a estar haciendo ya la finalización de la plataforma. Jueves en la noche estaríamos haciendo, o también se puede hacer viernes en el día, la tarea la 19, la 20, el examen final. ¿Ok? Y hacemos una encuesta que les van a enviar. Son 2 encuestas. Una que es solo del maestro y una que es de Insafor. Es decir, también del maestro y la metodología de las clases en general. Hello. Fíjese de que a mí el módulo pasado no me cayó la encuesta. Solo la que hicimos con usted, pero la del maestro no. Bueno, vamos a estar preguntando entonces. Mañana voy a volver a preguntar si a alguien ya le cayó esa. La del miércoles, la que le envían por correo y WhatsApp, esa es la de Insafor. Entonces vamos a esperar, ¿verdad? Esa es importante, bueno. Que es que la hagamos. Sí, porque la del maestro si no me cayó. Ok. Bueno, no sé qué sucedió ahí. Vamos a estar pendientes esta semana. Desde ahora estamos ya pendientes con eso. ¿Dice que han hecho alguna encuesta? Ahorita no. Va a ser, es que son 2 encuestas. Una es la que es solo del maestro, pues si ustedes la pueden llenar en cualquier momento. Y la otra, que es la que les van a estar enviando el miércoles, es la que se envía a Insafor, siempre del maestro y de la clase, que es la que estamos en la clase. No, a mí no me ha quedado ninguna encuesta. Yo no sé por qué la muchacha habla que ya hicieron una encuesta. No, ella dijo que no hizo la otra, no le ha caído ninguna y el módulo pasado tampoco le había caído. Entonces, ahorita creería que ninguna le ha caído a ninguno, así es de que estamos bien. Vaya. Perfecto. Entonces vamos a iniciar ahora sí con la clase. No, vamos a pasar lista, ¿verdad? Es verdad. It's true. It's true, it's true. Let's see. How is it going? Okay, Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Áviles. César Romeo Magaña Valle. Bueno, lo veo que está. Sí, ahí está. Bien, nice. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. Oh, nice. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Here, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here.
Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Good, teacher. Good. Roxana Leticia Quintanilla Solano. ¿Roxana o Sandra? No, Roxana. Yo falté, teacher. Creo que no me mencionó, ¿verdad? Acabo de decir Roxana. Ah, bueno. Nos es que confundió el nombre, teacher. Ah, sí, ¿verdad? No sé. Sí. Bueno, Sandra Leticia Quintanilla Solano. Presente. Ok. Es que están a la par, no sé. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Bueno, como ya se pueden bien, ¿verdad? El presente simple y el presente continuo. Ahora vamos a ver ya otra cosa, ¿verdad? O sea, ya la podemos, ya lo podemos utilizar, practicar and everything like that. Ok, so. What we're going to check for today is ways to report. Let me move this. Ways to report a problem. And participants will be able to report a problem via telephone. Okay. La gramática, hoy ese es el primer modal que vamos a ver. Hay unas palabras en inglés que se llaman modal. Los modals nos sirven para ciertas situaciones específicas y transforman a veces el verbo o ayudan al verbo a una u otra cosa. Por ejemplo, el primer modal que vamos a ver es would. A ver, Elvin, me hace el favor de leer lo que dice ahí. A ver, ¿cómo le sale? The world. The world, sí. World is an auxiliary verb. A modal auxiliary verb. We use world mainly to talk about the past, the future and the past. Very good, perfect, that is it. Entonces, world dice que es un verbo auxiliar, un verbo auxiliar modal, un modal, así se llaman estos. Entonces, usamos, dice, would, principalmente, o sea, no solo para esto, pero principalmente para hablar acerca del pasado a veces, o hablar del futuro en el pasado. Nosotros también lo vamos a empezar a utilizar y es muy común para invitaciones, para ¿qué haría? Ese iría. ¿Qué haría es would? Así de fácil es la explicación. O sea, si yo le quiero decir, ¿y usted comería serpiente, por ejemplo? Entonces, para preguntar ese comería, yo al verbo lo único que le voy a hacer es ponerle antes would. Would you eat? ¿Verdad? Vamos a ver, para que quede un poco más claro, un par de ejemplos. Ok. ¿Cómo sería entonces would? La fórmula mágica es esta. Vamos a usar el sujeto, ¿verdad? Como acá los que están aquí, I, you, he, she, it, we, they, todos esos son sujetos. Luego le vamos a agregar would, en este caso dice like, pero no tiene que llevar like. Solo póngale would. Would. Y luego va el verbo. En este caso dice would like porque lo que está diciendo aquí es te gustaría. ¿Te gustaría hacer algo, no hacer algo? Cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, en la primera oración, I would like to, ahí lleva el to cuando usamos otro verbo. Porque like, si ustedes se fijan, aquí estoy usando solo like. Porque lo que yo estoy preguntando es si te gustaría. ¿Te gustaría ver televisión? Sí, ¿qué significa would like? Te gustaría. Would like es te gustaría. Entonces, en la primera oración diría, a mí me gustaría trabajar. O, a mí me gustaría la pizza. ¿Verdad? Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Quizá la parte importante aquí es la fórmula. ¿Verdad?
Creo que quedaría un poco más claro si hacemos un par de oraciones, como lo hemos hecho en otras situaciones. ¿Por qué no te llevaba el tubor? Porque está usando un verbo diferente, está agregando otro verbo. Entonces ahí, would like se queda como la invitación, la pregunta es si te gustaría, ¿qué te gustaría trabajar? La pizza, ¿verdad? Pero por eso es el tú, teacher. Sí, ahí siempre va a llevar el tú después del like. Sin embargo, vamos a empezar quizás con algo más sencillo, porque no quiero que se vaya a confundir. Permítame, que esto no quiere. O sea, que lleva como dos verbos y por eso lleva el tú. Cuando lleva otro verbo, no necesariamente tiene que llevar otro verbo, que es lo que vamos a ver en este momento, si es que esto me deja. Ok, aquí está. Vaya. Ahora sí. Vaya. ¿Cómo lo vamos a usar? Creo que es más fácil si lo vemos aquí. Yo puedo usar un sujeto, por ejemplo, she. Luego le voy a poner would, el modal. Ahí le faltó la L. She would eat. ¿Qué le podemos poner? Pizza. Va, esa es una oración simple, sencilla, con would, con un modal. She would eat pizza. Entonces, would, ¿qué es lo que hace? El verbo le pone la terminación oría. O sea, ahí lo que dice es, ella comería pizza. Así de simple es. Ella. Teacher. Hola. ¿Por qué no pone hit? Comer carne. Para que, aquí para ver cuál es la diferencia entre hit y hit. Bueno, yo tengo problemas para pronunciar, para distinguir comer y carne. Lo que pasa es que carne es meat. Ah, pues sí, pero se escucha casi igual. No, porque lleva M, es meat. Bueno, yo casi corrido, cuando va corrido me confunde. Bueno, fíjese que siento yo que no mucho, porque ahí diría she will eat meat. Entonces ya con el sonido de la M, siento que sí, no hay tanta similitud, pero así quedaría. Ella comería carne. She will eat meat. Entonces comería. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Will y cualquier verbo es iría. Por ejemplo, bueno, otra cosa importante. Ajá. Pero entonces ese es el efecto que hace el will nada más. Mira, por ahorita lo vamos a dejar así. Pero en el anterior usted estaba diciendo que would like significaba te gustaría. Ah, lo mismo, haría. Siempre haría. Eso no va a cambiar. Ah, o sea que el detalle era would. Would, ajá. Would cambia el verbo a esta parte. Por ejemplo, vamos a hacer otra oración. Pongamos they. They would go to the park. Vaya, esta está fácil también. They will go to the park. ¿Qué dice ahí? Ellos irían. Irían al parque. Siempre es esa como que está dispuesto a algo, pero no es un plan seguro. Yo iría. O sea, si sale el plan, yo iría. Iría, ¿verdad? Al parque. Ellos irían, comería, saltaría. Cualquier verbo, ese va a ser la terminación. Yo iría. Es como dice que es de futuro. Lo que pasa es que se ocupa para el futuro, pero no vamos a ver eso todavía. No quiero confundirlos. Porque antes tenemos que ver will. Entonces, cuando veamos will, después de will, vamos a ver would. No hemos visto todavía ningún futuro. Entonces, sí se usa para el futuro. Solo es como para que lo tenga en mente, ¿verdad? Pero es un futuro en el pasado. Entonces, es una situación un poco... No es difícil, la verdad es que es fácil, pero no los quiero confundir. Vamos a estar nada más con la parte del presente, como por ejemplo esta, they will go to the park. Ellos irían al parque. Cualquier verbo que yo le ponga will, de hecho lo puedo usar con el verbo to be. Vamos a poner I would, I would be. Ahí ya no lleva is, ni am, ni are, ¿verdad? I will be your friend, por ejemplo. Entonces, ahí yo sería tu amigo. Very good. Así que, ¿verdad? Yo sería tu amigo. Entonces, si se dan cuenta, esa terminación es iría. Yo comería, yo saltaría, yo iría, yo cocinaría. Ella. Yo bebería.
cualquier cosa. Entonces, desearía aplica ahí también, Tisha. Desearía también, sí. Solo que esa, hay un tiempo que es un poquito más complejo para eso. Todavía no lo vamos a ver, pero esa sí es una cláusula. Esa ya se llaman cláusulas. Eso suena como pasado, Tisha. Debería, comería, o presente. Que va, no pasado, sino que así mezclándolo como también entre pasado y presente. Lo que pasa es que no es un tiempo entero. Es igualito que cuando usted lo usa en español. Cuando usted lo usa en español es una posibilidad. Yo iría, yo comería. Es como es eso. Es posibilidad, entonces. Posibilidad, sí. Existe una posibilidad. Algo incierto. Ah, es algo incierto porque no está un plan, no está decidido todo. Yo, por ejemplo, puede cambiar. Puede cambiar, puede que no. Entonces, muestra varias cosas. Puede mostrar que usted está dispuesto a algo. Puede mostrar que usted podría hacer algo, aunque podría ya es otra cosa, pero que haría algo. Quizás ese es el asunto. Haría, usted lo haría. Tal vez si se cumplen ciertas condiciones, etcétera. Entonces, vamos a hacer un par de oraciones. Ahora, esto es, si ustedes se fijan, hay un par de detalles. Por ejemplo, she will eat, no lleva ese, porque este ya no es presente simple, ¿verdad? Aquí todo esto ya solo es agregarle will. Nada más, es bien sencillo, bien fácil. Tampoco lleva. No, el verbo no va a cambiar, siempre va a estar así como está ahí. Teacher, ¿y en qué tiempo están entonces esa oración? ¿O no tienen tiempo? No es un tiempo definido, solo es una posibilidad. Cuando usted está hablando de una posibilidad de hacer algo, usted ocupa will. Yo iría, yo comería. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Si no queda claro algo, yo les vuelvo a explicar con mucho gusto. Y no se le agrega S, bar, teacher. Aquí no, aquí ya eso ya queda, ya es una cosa diferente. Las S solo allá es presente simple. Solo que hay que recordar usarla cuando toca, ¿verdad? Pero si usted va a usar un modal, y esto es para todos los modals, entonces simplemente va a agregarle la palabra y luego el verbo. Sencillo, fácil. El inglés la verdad es que bastante fácil. Porque creo yo que uno de los tiempos más difíciles es ese que vimos, el presente simple. Pero de aquí para allá, no va a ser tan difícil, solo que va a haber más vocabulario, más pronunciación, vamos a practicar más cosas, ¿verdad? Ahora, veamos negativas. Vamos a transformar la primera. She, para negativas, lo que yo voy a hacer negativo es el modal. She wouldn't eat meat. Así queda. She wouldn't. Ahí es. No podría. No, podría no sería porque ese es otro. Que sería. No, ella no comería. Ajá, no comería. Algo incierto. Ajá. Ella no comería carne. Ok. La otra también se puede hacer negativa. ¿Cómo creen que queda? También se puede poner así como he won't. He wore make clothes. Él no haría ropa. Sí, o sea, lo puede usar con cualquier sujeto, con cualquier verbo, como usted quiera, siempre que sea una posibilidad. Ok. Vale, la negativa de esta queda así. They wouldn't go to the park. Oopsie. Si se dan cuenta, es fácil. Solo would, wouldn't. Ver dónde va, ¿verdad? Y recordar que se utiliza para posibilidades, ¿ok? They wouldn't go to the park. La otra, ¿cómo quedaría? I will be your friend. ¿Cómo sería esa en negativa? Wouldn't be your friend. Wouldn't, ¿verdad? Es súper fácil. I wouldn't be, el verbo nunca va a cambiar. Solo que si se fijan va en la forma base. Be, no es im, us, or are. Es la forma base. I wouldn't be your friend. Oopsie. Ok, así queda entonces. I wouldn't be your friend. Entonces, simplemente es de hacer negativo con el modal. O sea, los modals son verbos auxiliares, pero
no hacen un auxiliar de un tiempo entero, sino que le dicen ciertas cosas, como can. No hemos visto can, pero can es un modal también. Could, should, might, may. Todos esos son modal, pero vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? So, I wouldn't be your friend. No sería tu amigo. Qué feo, ¿verdad? Ok. Antes de ir a las preguntas, vamos a repetir estas. Everybody, please repeat. She will eat meat. She would eat meat. They will go to the park. They will go to the park. I will be your friend. She wouldn't eat meat. She wouldn't eat meat. They wouldn't go to the park. They wouldn't go to the park. I wouldn't be your friend. I wouldn't be your friend. Okay. ¿Preguntas o dudas por ahorita? Do you have any questions? No questions. Claro, como la horchata. Vamos a hacer ahora un par de preguntas. Como se dan cuenta, no es tan complicado. No va a ser difícil tampoco las preguntas. ¿Okay? Sería simplemente de mover, como tenemos un auxiliar, sería simplemente de moverlo al principio. ¿Verdad? Sería de moverlo y pues, así de simple. Igual se puede usar con WH questions. Pero vamos a ver primero las yes, no questions. Como por ejemplo esta. Bueno, no, y ya lo usamos. Usamos otro. Would you drive? Vaya. Ahí está ya una pregunta. Would you drive my car? ¿Manejarías mi carro? Would you drive my car? Entonces, esta es una yes, no question. ¿Qué va a ser la respuesta? Yes, I would. Y si fuera negativo, puede ser no. Ah, pero no, she, ¿verdad? Es I, ok. I wouldn't. Recordemos la pronunciación, no es wouldn't, no lleva E. Sería wouldn't. Entonces, esa sí es una pregunta con respuesta. Las dos respuestas, ¿verdad? Yes, I would, no, I wouldn't. Hagamos otra. Will he come to the party? ¿Vendría él a la fiesta? Posibilidad, ¿verdad? ¿Vendría? Yo le puedo preguntar a alguien, cualquier posibilidad de usted, ¿estudiaría los sábados en vez de entre semana? Una posibilidad. Sí, creo que sí o no. La verdad que no, no me sé. No. Ok. So ahí sería entonces, yes. Como yes. Hablamos de él, ¿verdad? Yes, he. He. Would. Would. Not. O. No. He wouldn't. Ya queda así. Sencillo. Will he come to the party? Yes, he would. No, he wouldn't. Sí, lo haría. No, no lo haría. Do you have any question about this? No questions. Qué nice. Vamos a hacer un par de information questions, que son diferentes, ¿verdad? Son diferentes porque estas van con WH words. So, por ejemplo, puedo decir... Where? Vaya, esa ya es una information question.
idéntico a todo lo que hemos venido haciendo, es sin will. Simplemente que antes del will le voy a poner una WH word. Where will you go on the weekend? ¿Qué era where, compañeros? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, where will you go on the weekend? ¿Cuál sería una? ¿Dónde podría ir el fin de semana? Va, pero no es podría porque hay una palabra para podría. Irías. ¿Dónde irías? ¿Dónde irías? ¿Dónde irías el fin de semana? Good. O sea que el will, teacher, lo vamos a usar en base a lo que diga el verbo. ¿Cómo así? No, como go es ir, va. Entonces ahí automáticamente convierte como en iría, va. Iría. Todos los verbos terminan en iría, ía. O sea, comería, saltaría, cocinaría, dormiría. Porque, por ejemplo, vaya, si dijera, en vez de go, estuviera it, sería comería. Comería, exactamente. ¿Dónde comería? Make, ¿qué es hacer? Podría ser haría, ¿verdad? Haría. Es lo que le quiero decir, que en base a lo que diga el verbo, así va a ser la posibilidad, ¿va? Ajá. El verbo le dice la acción. ¿Qué sería la parte de la posibilidad? Ajá, va. ¿Cómo sería acá una respuesta? Si yo le pregunto, where would you go on the weekend? Diría el fin de semana. ¿Y la respuesta podría ser? I would go to the beach. Ah, muy bien, to the beach. Okay. Where would you go on the weekend? Oh, I will go to the beach. Una posibilidad, no estamos planificando, es una pregunta. Nada más. Where would you go on the weekend? I will go to the beach. Hagamos una más. A ver, pongamos. Ahí está otra pregunta. When would you visit your relatives? ¿Qué era when? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo visitarías otra vez, verdad? ¿Cuándo visitarías a tus familiares, relatives? Como la pregunta es when, ¿cómo podría ser una respuesta? What could be the answer for that? Friday. Okay. I will visit Saturday. Ah, okay. Visit the Saturday. Relatives es familiares, teacher. Yes. Relatives es familiares. Visiting on Saturday. Vaya, ya puede quedarse. ¿Den qué era, teacher? ¿Cómo? ¿Den qué era? No me acuerdo. A ellos. Yo lo visitaría ellos en sábado. El sábado, that is it. Okay. Okay, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Y no podría contestar solamente, digamos, el día. Siempre tendría que ir como toda la oración. No, se puede solo el día, es lo más normal, de hecho. Yo les pongo toda la oración para que vean la estructura, ¿verdad? Gramatical. Pero si usted me, si yo le puedo decir, when will you visit your relatives? Si usted me dice, on Saturday. Ya estuvo, ya contestó correcto. Ahí está bien. Yeah, that is correct. Ah, okay. Good, good. Do you have any other question with the questions? Would you have a question? No question. Will repair my car. Bye. Vamos a repetir para ver cómo queda. Okay. Everybody, please repeat. Would you drive my car? Would you drive my car? Yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. No, I wouldn't. No, I wouldn't. I would. Will he come to the party? Will he come to the party? Yes, he will. Yes, he will.
No, he wouldn't. No, he wouldn't. Where would you go on the weekend? Where would you go on the weekend? I will go to the beach. I will go to the beach. Beach. When would you visit your relatives? When you visit your relatives. I will visit them on Saturday. I will visit them on Saturday. Okay. También recordemos, compañeros, que esos, quiero que también vayan tratando de hacer eso cuando estén hablando o leyendo. Las preguntas tienen una entonación. O sea, las yes, no questions sería, would you drive my car? Y las information questions tienen una entonación diferente. Where would you go on the weekend? O sea, se viene como desde arriba, baja y vuelve a subir. Where would you go on the weekend? Entonces, porque si usted viene y le pregunta a un gringo, where would you go on the weekend? Está enojado. Así, o sea, no, no, algo pasa. Something is not correct. Entonces, la entonación es importante a la, cuando estemos leyendo o cuando estemos hablando. Questions. Do you have any questions? Teacher. Dígame. When we're the pole. Could you please repeat? When world hour make the pole. Dice que no le entiendo la estructura de lo que me quiere decir. Es que le quiero hacer la pregunta así como, ¿cuándo haríamos la encuesta? Ah, ok. La encuesta, o sea, yo la quería hacer en inglés, o sea, when world okay, hour ahí no. Ahí no después entonces. Lo que pasa es que sí, pero recuerde la estructura. O sea, ahí sería when will we. O sea, después de will tiene que ir el sujeto. Y como estamos hablando de nosotros, sería when will we do the poll. ¿Cuándo haríamos la encuesta? Cabalito, esa queda perfecta. When will we do the poll or the survey? Y ahí yo le puedo contestar. Ah, ahí aseguro, le puedo decir una vez, on Friday. No tiene que llevar will porque estoy seguro. Ah, o sea que el we, lo que aquí me acaba de dar a entender es que entonces el verbo to be no se modifica para nada, siempre mantiene su estructura normal. Bueno, de hecho, cuando le quise decir we, o sea, lo quise sustituir por hour, porque hour también es nosotros, va. No, solo que en otro tiempo. Ese no es nosotros, ese es nuestro, ese quiere es posesión. Ah, vaya, lo quiero usar como posesivo, va, no se puede entonces. No se puede. Se puede usar hour, pero tendríamos que hacerlo diferente. Podría ser así, mire. Podría ser, when will we, siempre lleva we porque es el sujeto. When will we do our poll? Ahí ya lleva hour. Okay. Good. Ajá, dígame. Because do. I'm sorry? Because do. ¿Por qué lleva el do? Well, porque el verbo es do, hacer. ¿Cuándo vamos a hacer la encuesta? Ah, ok. Good. Ok. Bueno, yo siento que no está tan complicado y como no hay preguntas, practiquemos, ¿verdad? Pero esta vez vamos a escribir oraciones. Everybody, please. Vamos a escribir, yo creería que dos de cada una. Escribamos dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Si hay preguntas, me preguntan. Entonces, tómase ahí su tiempo para escribirla y luego compartimos. Y luego vamos a hacer algo muy interesante porque el tema de hecho es Wool para reportar un problema. No hemos llegado ahí todavía, pero quiero verlo en la estructura antes, ¿ok? Entonces, ustedes escriban cualquier pregunta con Wool. Bueno, son dos y dos, ¿verdad? Son seis en total. Les doy el chance y si tienen preguntas o dudas, pues me preguntan. Voy a dejar eso por ahí. Si quieren que suba a la siguiente diapositiva, también se puede. ¿Cuántas oraciones, tío? Vamos a hacer oraciones. Son seis en total. Dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Good. Dos negativas, teacher. Dos negativas.
dos afirmativas, teacher. Dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Dos preguntas. Teacher, dos negativas, dos afirmativas y dos qué dijo. Preguntas. Dos preguntas. Ya. Yeah. Teacher, ¿y podría poner los ejemplos de la afirmativa? Of course. Pongo las preguntas. Of course. Teacher, puede poner las de negativas. Of course. Pero no solo. Teacher, son dos afirmativas, dos en pregunta y dos negativas. That is correct. Okay.
Have you finished? ¿Necesitan más tiempo? Sí, teacher. Ok, espero. Teacher, ¿podría poner las questions? Of course. Thanks. Teacher, ¿cómo se pronuncia el negativo would? Wouldn't. 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 Como con N, con R, perdón, wouldn't. No, es una D, pero bien suave, wouldn't. Teacher. Uh-huh. Ah, wouldn't. Wouldn't. Uh-huh. Wouldn't. 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 Thank you, teacher. Of course, dígame. Puedo decir unas oraciones ya que va a comenzar a llover y... Ah, ok, perfecto. Inicia entonces. Vamos a escuchar a José Miguel. He will walk in the park. Okay. She will play the guitar. Good. She will drink tea. Okay. She will drive the motorcycle. Okay. Will you drive the truck? Okay. And will you watch TV all the weekend? Very good, perfect, that was good. Quizá antes de iniciar con los demás, vamos a pasar lista, porque como si nada, ya se pasó una hora. So, here we go. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Sí. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present, teacher. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Alvin Alexander Alvarado Díaz. Present, teacher. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Here, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Here, teacher. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, present. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Ahí estoy. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Ok, entonces ahora sí, vamos a escuchar las oraciones de los demás. A ver.
Escuchemos a Josué Isaac. Ah, ok. César, vamos a escuchar a César. No voy a ser. bueno, yo alcancé a escuchar que sí. Okay. Y algo. Sí, algo. He will go to home tomorrow. They will go to the movies on the weekend. Good. Where will the boys go now? Okay. When we will go to the beach? When we were that? They wouldn't go. When we will. Sería, when will we? Sí. Okay. They wouldn't go to the park. Okay. I wouldn't go tomorrow. Okay, perfect. Thank you. Josué Isaac. You're welcome. Hey, teacher, ahorita. A ver. La primera sería I will work with a more person. Okay. I will play soccer. Okay. Good choice. Will your room with me on the weekend. Okay. Will you read this book in a week? Okay. I will sing a concert. Okay. One week a little for me here, friend. Okay. Okay. Good. Perfect. Thank you. Silvia Patricia. Okay. He will try to report a problem with her cell phone. Okay. I would like to travel to Spain here. Okay. Will you eat with me next Saturday? Okay. Will you go to with her to the park? Okay. I will study for my English test. And I wouldn't walk alone at night. Okay, very good, perfect. Ronald Gomez. Hey, teacher, aquí estoy. A ver, las oraciones. I will pay your account. ¿Estará buena esa? Sí, está bien. He will read your book. Good. Esas son las normales, estas son las preguntas. Will he run the marathon? Okay. Would she say the speech? Speech, el discurso va. Speech, ajá. Speech. Would she say the speech? Okay. Y las negativas, I wouldn't pay your account. Okay. Y they won't sell the car. Okay, very good, perfect. Sandra. Okay. La positiva. Okay. He would like to go to class. Okay. He would go in the park in the morning. Okay. Negativas. ¿Cómo se pronuncia el negativo, teacher? Wouldn't. I wouldn't do the report. Okay. I wouldn't eat pizza. Pregunta, when will you go at work? Okay. No sé si está bien eso. Solo el at no va, sino que sería tú. Where would you go to work? Solo sería to work. Ah, ok. La otra sería, where would they eat? Ok, perfect. That was good. Thank you. Mabel. Okay. Hello,
You would travel at Mexico? To Mexico. Ah, to Mexico. He would eat spaghetti. Okay. What would you do? Okay. Would you drink coffee? Okay. I would not. ¿Cómo era el negativo? Wouldn't. Wouldn't. Climb that mountain. Okay. I wouldn't go to the supermarket. Okay, very good, perfect. Thank you. A ver, Juan Josué. Yes, teacher. Bueno, la primera es, I will go to the work. Okay. You will eat fish. Okay. Este, las negativas son, they wouldn't go to the cinema. Okay. You wouldn't go to my house. Okay. Entonces, la cuestión sería, what do you eat in my house? Okay. Este, y la segunda sería, when will you go to the beach? Okay, very good, perfect, thank you. Okay. Roxy. Hello, teacher. Hello. Teacher, you will eat grow? I'm sorry. I will go to work in Honduras. Okay. Las negativas es I won't eat pig and I want to run into the park. Okay, very good. Y las preguntas, no sé si las dijo. Le hice una, le pregunté que si le gustaría comer garro. Okay, very good. Thank you, then. Yuri. I could wish to sleep. Okay. I could like to have a cup. The children couldn't eat meat. Okay. He couldn't like to the court. Okay. Who would be at the party? Okay. Would you like to try to cut? Okay. Very good. Perfect. Thank you. Tell me, Jeanette, no sé si se va a poder. Quizá no. Okay. Elvin, Alexander. I would like to play football. Okay. She will go to the play. Would you like to go eat pupusas? Okay. Would we all go to the beach? I wouldn't like to eat meat. I wouldn't go to work now. Okay. Finish. Okay, good. Nora. Right, teacher. Where will you like to eat hamburger? Good. Would you like to go to the park? Okay. She wouldn't not room. No, she wouldn't room. Okay, run. Run. She wouldn't work. Okay. Would you go to the cinema? Okay. You make dinner. Okay, perfect, good, thank you. Juan Ricardo. Yes, well, a new student. She was here with weekend. The world he told is gone. Yes, well, no, a world. This one of visits now at school. Okay, perfect, thank you.
Elsie. Okay. I would buy a watch. She would eat a pizza. Okay. Las negativas. Mm-hmm. He wouldn't mm-hmm. eat fish. He wouldn't run at night in the park. Would you buy a motorcycle? Would you like to go to the dinner? Okay. Good, perfect. Thank you. Wilmer. Oi. Yeah. I would do the homework tonight if I had a chance. I would like to earn more money. You wouldn't be so tired. She wouldn't eat fish. Would you do it? Would you come tomorrow? Okay, perfect. Thank you. Jose Daniel. I will work every night. My daughter will have to do homework today. I wouldn't work tomorrow. Or tomorrow, my daughter wouldn't like to homework. Will we go to park? Will she like to play? Okay, very good. Perfect. Thank you. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de pasar? Es el mismo tema, pero vamos a hacer un par de cosas diferentes. Question. Una pregunta, teacher. Pregúnteme, pregúnteme. ¿Estuvo bien lo que hice o me faltó ahí? No, yo pienso que estuvo bien. That was good. Bueno. Ok. Ahora, lo que vamos a ver está interesante. This is... bueno, estamos hablando de would. Y estamos hablando de que con would puedo yo solicitar ayuda para un problema. Es fácil. Es como que si yo le diga yo a usted, ¿me ayudaría, por favor? Con X cosa. ¿Podría usted desconectar la televisión? ¿Podría ella traerme un libro? Ese sería el would. Entonces, cuando pedimos ayuda, casi siempre usamos esa palabra. Le gustaría que le agrandara su combo, le preguntan a uno. Ese would. ¿Le gustaría tomarse 10 minutos para llenar una encuesta? Todos esos son requests, pero son bien polite. No es lo mismo que llegue y le diga, do this, que le digo, would you like to do this? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver un par de situaciones interesantes. Esta es un correo que lo que hace es que está pidiendo ayuda. Lo voy a leer yo primero, luego lo vamos a repetir. Luego vamos a ver qué dice y luego lo vamos a leer rapidín ahí, ¿verdad? So, dice, so what do you think, Harry? Este es un template. ¿Saben ustedes qué es un template? Una plantilla. Una plantilla, para que usted la vaya rellenando. Muchas empresas tienen muchas plantillas. Ustedes en Google, si ustedes tienen un correo de Gmail, ahí pueden crear sus propios templates para solo, pues, modificarle ahí lo que ustedes van a mandar. Entonces, esto es un template de un correo. Hey, y luego el primer nombre, ¿verdad? Por ejemplo, imaginemos, hey, Elvin, now that you've had a chance to try, y ahí pone el nombre del producto, o servicio, por eso dice, your product, your service. We would, miren, ahí va el would. We would love your feedback. Follow this link to record some video feedback. Y ahí es donde va a insertar el vínculo, el link. And share your thoughts. Tell us about features you enjoy, how you use, y otra vez el producto o servicio, or whatever comes to your mind. We appreciate your help. Your feedback helps us improve and help us reach more great customers like you. As always, feel free to reach out if you have any questions. Best, y ahí le pone el nombre, ¿verdad? Digamos, Yuri Lizette Hernández. Y el contact information. Bueno, eso depende de la compañía. De compañías que no les gusta dar contacto. Ok, so, esta es una... La parte más importante de todo el correo es esta parte. We would love your feedback. Le estamos pidiendo
feedback. Veamos qué dice todo. Hey, es una manera muy informal de decir hola. Informal, ¿verdad? Dependiendo del tipo de negocio, tendrá que ser muy formal a veces, ¿verdad? Hello, mister, or doctor, or anything like that. En este caso es muy informal. Hey, Alvin. Dice, now that you have had the chance to try, o sea, ahora que tuvo la oportunidad, chances, oportunidad. Dame un chance, dame una oportunidad, ¿verdad? Ahora que tuvo la oportunidad de probar, try, el producto o servicio, que puede ser cualquiera, we would love your feedback. Nos encantaría su retroalimentación. We would love, ¿verdad? Esto es como we would like, pero es más, es un superlativo. Luego dice, follow this link to record some video feedback. Entonces dice, siga este vínculo, este link, para grabar un video de retroalimentación. Y ahí va el link, ¿verdad? And share your thoughts. Y comparta sus pensamientos. Share, compartir. Thoughts es nombre, que viene, por supuesto, ligado a la palabra think, que es pensar. Thoughts es pensamientos. Luego dice, tell us about features you enjoy. Cuéntanos. Tell es contar. No es lo mismo decir que contar. Cuéntanos acerca de los features, serían como características del producto o servicio. You enjoy. Que usted, que disfrutaste. Si es informal, puede ser que disfrutaste. Si es formal, que tú o que usted disfrutó. How you use, y luego product or service. ¿Cómo usted usa el producto o servicio? Or whatever. Whatever, ¿alguien sabe qué es whatever? Como sea. Como sea. Lo que sea, ¿verdad? Lo que sea que venga a su mente. Whatever comes to mind. Lo que se le ocurra nos puede contar. Luego dice, we appreciate your help. Apreciamos su ayuda. Esta parte, cuando estamos solicitando ayuda, es muy importante. Al principio el saludo, luego el punto, ¿verdad? Y luego, pues, reforzar que es importante lo que usted está haciendo. Entonces, we appreciate your help. Nosotros apreciamos su ayuda. Your feedback helps us improve and help us reach more great customers like you. Su feedback o tu feedback nos ayuda a mejorar, improve, y nos ayuda a alcanzar más grandiosos clientes como tú. More rich es alcanzar, ¿verdad? Great, creo que ya lo conocían, y los otros también. As always, como siempre, feel free to reach out if you have any questions. Siéntase libre de reach out, en este caso es de conectarse, de contactarnos. If you have any questions, sí, tiene cualquier pregunta. Best es una manera de despedirse muy común. También se puede decir best regards o se puede decir kind regards. Y luego ahí pone su nombre y la información de contacto. Y este es un correo que está pidiendo feedback de un producto o servicio. Puede ser un tipo de correo diferente. O sea, puede ser que venga un correo pidiendo que mande un reporte. We would like to receive your report as soon as possible because it's very important. We would. Esa es muy importante en inglés. Como les comento, pues es como para pedir, solicitar algo, ¿verdad? Ayuda en algo. En este caso, ayuda para llenar una encuesta o mandar un feedback. Do you have any question before we continue? Questions? No questions. Qué galán. Nice. Repitamos, everybody. Hey, cuando diga first name o lo que está en los brackets, eso no lo voy a decir. Usted ya sabe que es un template y que no va, ¿verdad? Hey. 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 Now that you have a chance to try. We would love your feedback. Follow this link. To record some video feedback. To record some video feedback. And share your thoughts.
Share your thoughts. Tell us about features you enjoy. How you use. Or whatever comes to mind. Or whatever comes to mind. We appreciate your help. We appreciate your help. Your feedback helps us. Improve and helps us. Reach more great customers like you. Reach more great customers like you. As always. Feel free to reach out. If you have any questions. Best. Okay, good. Any questions about this? Okay, practiquemos la lectura un rato. Esto no es tan largo, pero yo creo que lo podemos aprovechar. Wilmer. Okay, hey. Now that you have the chance, a chance to try, we will love your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your thoughts. Tell us about features you enjoy, how you use, or wherever comes to mind. We appreciate your help. Your feedback helps us improve and helps us reach more great customers like you. As always, feel free to reach out if you have any questions. Best. Thank you. Elsie. Hey, now that you have a chance to try, we will love your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your thoughts. Tell us about features you enjoy. How do you use or whatever comes to mind, we appreciate your help. Your feedback helps us improve and helps us reach more great customers like you. As always, feel free to reach out if you have any question. Bet. Thank you. Sandra. Hey. Now that you a chance to cry, we will love your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your doubts. ¿Cómo se pronuncia ese? Thoughts. La primer TH es como un sonido como de Z. Thoughts. Tell us about features you enjoy. How you see whatever comes to mind. We appreciate your help, your feedback, helps improve, and helps reach more great customer like you. As always, feel free to reach out if you have any question. Good, perfect. Sorry, thank you. Okay, now Elvin. Hey, now that we have a chance to try, we will load your feedback. Follow this link to record some
video feedback. I enjoy your talk. Tell us about features you enjoy. How you use it? And whatever comes to mind, we appreciate your help. Your feedback helps use improve and helps you with more grip. Customer like you, as always, feel free to reach out if you have any question. Best. Thank you, Judy. Hey, hope that you have a chance to try. We all like to feedback for this like a record of video feedback and search you down. So tell us about features you enjoy, hope you use or whatever. Come to me. We appreciate your help. Your feedback help us improve and help us reach more great customer like you. As always, feel free to reach out if you have any question. Bet. Very good, Jose Daniel. Hey, now that you have a chance to try, we will load your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your thoughts. Tell us about features you enjoy. How you use or whatever comes to mind. We appreciate your help. Your feedback helps use. ¿Cómo es eso, teacher? Esa palabra sí creo que tiene problemas. Casi todos la están diciendo incorrectamente. Ese es us. Us. Employ. Improve and help us reach more great customers like you. As always, feel free to reach out if you have any question. Best. Very good. Now, Juan Ricardo. Now what you bet I hit a chance to treat your produce, your serving, with all lower you feed is for low teach link this record so be they film insert link and share your towns taste about fear for you enjoy or what you home do house product service it water comments low mean with appreciate you help your feathers heal improve and have real more grill which statue lick you always feel free real here you have a question next. Perfect. Now Cesar. Here I go. Okay. Hey. Now that you had a chance to try, we will love your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your thoughts. Tell us about features you enjoy, how you use, or whatever comes to mind.
We appreciate your help. Your feedback helps us improve and help us reach more great customer like you. As always, feel free to reach out if you have any questions. Best. Good, perfect, thank you. Nora. Help. Know that you have a chance to try. We will allow your feedback. Follow this link to record some videos feedback and share your thoughts. Tells about feedback. You enjoy how house or whatever come to Mac. We appreciate your help to feedback, help us improve and help us raise more great customer like you. Answer, feel free to reach out if you have your question, bet. Okay, tell me, Jeanette, no sé si se puede. Creo que no. Roxana. No me mencionaba, teacher. No, todavía no. Ok. Entonces sigo yo. Sí, por favor, Roxana. Bye. Hey, no time you have a chance to try. We will love your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your thoughts. Tells about feature you enjoy. Or whatever comes to me. Appreciate your help. Your feedback help is improved in help. Use reach great customer like you. As always, feel free to reach out if you have any question. Best. Very good. Juan Josue. Yes, teacher Ari. Okay. This hey, now that you have a chance to try, we will love your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your thoughts. Tell us about features you enjoy, how you use, or whatever comes to mind. We appreciate your help. Your feedback helps us improve and help us reach more great customers like you. As always, feel free to reach out if you have any question. Good. Best. Oh, I'm sorry, good. Elvin. Hello, Elvin. Teacher, a mí no me ha mencionado. Creo que no, ya ahorita creo que va a tocar. Bueno, dele si quiere a usted. Hey, now that you have a chance to try, we will look your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your thoughts. They'll use about features you enjoy. How are you use or whatever comes to mind. We appreciate your help.
Your feedback helps us use improve and helps us reach more great customers like you. A third way is feel free to reach our feed. You have any question, Bet? Okay, good. Jose Miguel. Hey, now that you have a chance to try, we would love your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your thoughts. Tell us about future you enjoy, how you use or whatever comes to mind. We appreciate your help. Your feedback helps us improve and helps us reach more great customers like you. As always, feel free to reach out if you have any question. Best. Perfect, thank you. Next is going to be Mabel. Hello. Ah, okay. Hi. And now that you have a chance to try your product, your service, we would love your feedback. Follow this link to record some video feedback and share your, ¿cómo se dice esa palabra? Thoughts. ¿Cómo? Thoughts. 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 Tell use about futures you enjoy, how you use or whatever comes to mind. Mind. We appreciate your help. Your feedback helps use improve and helps use reach more great customers like you. As always, feel free to reach out if you have any question. Beth. Perfect. Josue Isaac. Okay, teacher. Hey, not that you we have a chance to break. Try. Your product, your service. We will love your Facebook. Follow this link to record some video Facebook and share your talk. Tell us about features. Picture, perdón. Joe enjoy how you use how you use pro service or how se pronuncia eso, whatever comes to me mind we appreciate your help. Your personal health would improve and keep fair more great customer like you. As I was free to hear all is you have any question, Ben. Okay. Sylvia. Hey, now that you had a chance to try, we will do your feedback. Follow this link to record some video feedback
and share your thoughts. Tell us about features you enjoy, how you use, or whatever comes to mind. We appreciate your help. Your feedback helps us improve and help us reach more great customers like you. As always, feel free to reach out if you have any questions. Best. Okay, very good, perfect. Creería yo que ya leímos todo, ¿verdad? No faltó nadie. Okay. Okay, el siguiente es nice as well. Solo que este lo vamos a hacer más chico. Déjame revisar. Ok, no sé si alcanzan a ver. ¿Si alcanzan a leer? Very nice. Also. Yes. Ok. Este es una llamada. Es un script de una llamada de un call center. Entonces. Entonces, lo que vamos a hacer es sí leer un poquito, ¿verdad? Sí, es que creo que mejor lo voy a hacer en grande. Creo que así. Ya voy practicando. Good. Let's wait. Let's wait, 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 wait. Tú, ok, ahorita lo pueden ver mejor. Sí, está más grande. Ok, va. Ahí hay dos personas, el operador y el que llama. Yo, pero eso no lo vamos a repetir, pero sí vamos a repetir lo demás. Ok, son líneas diferentes. Entonces, here we go, everybody. Thank you for calling IBM Computer Service. Thank you for calling IBM Customer Service. Repitamos otra vez porque fueron bien poquitos. Lo voy a hacer más corto. Thank you for calling. Thank you for calling. Thank you for calling. IBM. 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 Customer Service. Customer Service. Service. This is John. This is John. Am I speaking with Kate? Am I speaking with Kate? With Kate. Yeah, you are. Yeah, you are. Morning. How can I help you? Morning. Can I help you? How can I help you? I am trying to connect remotely. To connect remotely. Of course. On the worst day possible, as always. Prompting me for a new password. I put one in and it won't accept it. No matter what I put in. This happens every time. It prompts me what is the problem. What is the problem? Every single time. It doesn't, you know. I'm following all the password rules. It doesn't matter, it rejects. Every password I put in, and I have to call you guys. Okay, I'm done. Venting. Can you help me? ¿Qué dijimos? A saber, ¿verdad? Dice, gracias por llamar al servicio
al cliente de IBM. Luego dice, this is John, am I speaking with Kate? Vea que ahí ya va metiendo varios tiempos. ¿Verdad? This is John, es presente simple. Am I speaking with Kate? Ese es presente continuo. Entonces, cosas que ya vimos se van a ir agregando. Yeah, you are. Morning, esta es una manera muy informal de decir good morning, ¿verdad? Solo morning, morning. Morning. How can I help you? Pregunta básica de una conversación de esta. How can I help you? What can I do for you? ¿Verdad? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? Todas esas frases, si usted trabaja en un call center, son básicas, que se las tiene que saber. Luego dice, y ahí viene ya el problema del cliente, ¿verdad? Oh, I am... Aquí duda porque es un script real, ¿verdad? Entonces, la persona dice, oh, I am trying to connect remotely. It's, of course, it's the worst day possible. It's always prompt me for new... O sea, va hablando y dice las palabras exactamente como lo dice la persona, que se dice, sale ahí, ¿verdad? Sale en el script. Entonces, dice, I am trying to connect remotely. ¿Qué dice ahí? Está tratando de conectarse vía remota. Está tratando, yo me estoy tratando de conectar remotamente, ¿verdad? Y es, of course, on the worst day possible. ¿Qué dice ahí? Puede ser de la peor manera posible. Ah, por supuesto, dice, en el peor día posible. O sea, así como cuando usted va tarde al trabajo, se le atraviesa un carro, todo lento. Eso pasa, ¿verdad? En el peor día posible, dice. As always, como siempre. Y luego dice, prompting me for a new password. Dice que le está pidiendo un nuevo password. Entonces se asume que es una computadora o un sistema, ¿verdad? No dice qué es. Prompting me for a new password, por un nuevo, una nueva clave. I put one in and it won't accept it. Le puse una y no la acepta, ¿verdad? El won't es el pasado de will. No, no pasado, el negativo, perdón. Y luego dice, no matter what I put in, no importa, no matter, no importa lo que yo le pongo. This happens every time, esto pasa todas las veces, every time. It prompts me, cada vez que me lo pide. What is the problem? ¿Cuál es el problema? Y luego dice, every single time it doesn't, you know. Cada vez, o sea, every single time, ese single time es como para hacer énfasis en que una y otra vez, ¿verdad? Entonces, cada vez que me lo pide, no, cada vez que me lo pide, it doesn't, no, tú sabes, le dice, o sea, ya no te tengo que repetir. But I'm following all the password rules. ¿Qué dice ahí? Yo estoy siguiendo los pasos para... Estoy siguiendo todas las reglas para el password, ¿verdad? Ajá. I'm following all the password rules. It doesn't matter. It rejects. Y no importa. La rechaza. It doesn't matter. It rejects. Every password I put in, cada contraseña que yo pongo, and I have to call you guys. Y los tengo que estar llamando a ustedes. Guys es chico, ¿verdad? Ok. Y luego dice, I'm done. Esa es una frase muy común. I'm done es como que ya no, vea. Ya estoy cansado. Ya no puede suceder. I'm done. Y luego dice, I'm done venting. Venting es desahogarse. Ya se desahogó. Yo creo que Nora, no sé si alguien más ha trabajado en un call center, pero eso sucede, ¿verdad? Empiezan enojados a hablar y hablar. Eso es venting. Entonces, en casi todos estos tipos de negocios, si está en una llamada o algo, siempre las reglas son dejar que el cliente se desahogue. Eso es venting. Let the customer vent. Entonces, I'm done venting. Just, ya terminé de desahogarme. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? No traje todo el script porque pues iba a ser demasiado, ¿verdad? Pero es como una pequeña idea para que ustedes vean cómo va el asunto. Do you have any questions? No questions. Claro, como lo chata. Vamos entonces a hacer, como es una conversación, vamos a hacer la conversación. Operator va a ser una persona y caller va a ser la otra persona. Va a iniciar Juan Ricardo.
Y le va a contestar, Wilmer va a ser el customer. Ring. Está sonando. No le puede poner la gaita. Thank you for Inve. Customer. Así es, Batis. Más o menos. Usted dele. Silvertis y John a John Spain. We cut the yes, you are. No, yes, you are, hey, lo dice el otro. Alto, alto. Ahí no se alcanza a ver que dice, ajá, a la par operator y caller. Usted es operator. Cuando diga caller, yeah, le toca a Wilmer. A ver, Wilmer. Yeah, you are. Ajá. You are where? Spy with cutter. You. No. Le toca, no, morning. How can I help you? Morning, how can help you? Hasta ahí, de ahí le toca a Wilmer. I'm trying to connect remotely. It's of course on the worst day possible as always, prompting me for a new password. I put one in and it won't accept it. No matter what I put in, this happens every time. It prompts me, what's the problem? Every single time it doesn't. You know, I'm following all the password rules and it doesn't matter, it rejects. Every password I put in and I have to call you guys, okay, I'm done. Venting, can you help me? Good, perfect. Ahora va a iniciar Sandra y le va a ayudar Elvin. Okay. Thank you for calling. Calling, es verdad. Calling. Calling, thank you for calling ABM Customer Service. This is John and I am speaking with Kay. Yeah, you are. Morning, how can I help you? Oh, I am trying to connect remotely. It's home, I am course on the worst day possibly, as always prompting before a new password I put one in, I won't ask it, no matter what I point it, this happens every time. It's wrong me, what is the problem? Every single time it doesn't to know. I am following and the password rules. It doesn't matter, it stretches. Every password I put in, I have to call you guys, okay? I am done waiting. Can you help me? Good, perfect. Ahora va a iniciar Nora y le va a ayudar José Daniel. Okay. Thank you for calling ABM Customer Service. This is John Sparking with K. Speaking with K. Yeah, you are. Morning, who can I help you? I am trying to connect remotely. Of course on the worst day possible as always, prompting me for a new password. I put one in and it won't accept it. No matter what I put in, this happens every time. It prompts my, what is the problem? Every single time it doesn't, you know, I'm following all the password rules. It doesn't matter, it's rejects. Uh-huh. Every password I put in and I have to call you guys, okay,
And Don Benting, can you help me? Good. Ahora inicia Elsie y le ayuda César. Thank you for calling IBM Customer Service. This is John. Am I speaking with Kay? No. Yeah, you are. Morning, how can I help you? Oh, I am trying to connect remotely. It's of course on the worst day possible, as always. Prompting me for a new password, I put one in and it won't accept it. No matter what I put in, this happen every time. It's prompt. Me one is the problem. Everything time it doesn't you know. I am following all the password rulers. It doesn't matter. It reaches every password I put in, and I have to call you guys. Okay, I am done waiting. Can you help me, please? Okay, good, perfect, thank you. Roxana va a iniciar y le va a ayudar a José Miguel. Okay, thank you for calling ABM Customer Service. This is John. I am speaking with Kate. Yeah, you are. Morning, how can I help you? Oh, I am trying to connect to Motul. The course on the worst day possible, as always. For the new password, I one in and it won't accept it, no matter what I in this happen every time in prompt me. What is the problem? Every single time it doesn't you know. And following all the password world, it doesn't matter. It rejects every password I put in and I have to call your guys. Okay, I'm done venting. Can you help me? Okay, good, thank you. Ahora va a iniciar Juan Josué y le va a ayudar Mabel. Yo empiezo, teacher. Yes, please. Okay. Thank you for calling IBM Customer Service. This is John, and I am speaking with Kate. Yeah, you are. Morning, how can I help you? Oh, I am trying to connect remotely. It's of course of the worst day possible, as always. Prompting me for a new password, I put one and I won't accept it. No matter what I put in the happiness, every time it prompts me, what is the problem? Every single time it doesn't, you know. I am following the password rules. It doesn't matter. It reject every password I put in, and I have to call you guys. Okay, I am done
Benton, can you help me? Good, perfect. Ahora va a iniciar Josué Isaac y le va a ayudar Ronald. Ok, super. ¿Qué dice Felipe? For Kelly, customer service is John. John is speaking with Katie. Yeah, you are. Morning, how can I help you? Oh, I am trying to connect remotely. It's on, of course, on the worst day possible as always. Prompting me for a new password, I put one in and it won't accept it. No matter what I put in this habit, I put in this happens. Soy interferencia. Dice que hace eco de su lado, creo yo. Hay algo que le hace, como que quizás tiene un speaker o algo por el estilo, no sé. No, pero no tengo nada de eso. Ahorita ya no, dele. Ahí donde se quedó. Ajá. Volver a empezar. Ah, vaya. Oh, I'm trying to connect remotely. It's of course on the worst day possible as always. Prompting me for a new password, it put one in and it won't accept it. No matter what I put in, this happens every time it prompts me. What is the problem? Every single time it doesn't, you know, I'm following all the password rules. It doesn't matter. It rejects every password I put in and I have to call you guys, okay? And don't betting, can you help me? Okay, very good. La última creo que no ha leído Silvia, pero le va a ayudar, va a iniciar Wilmer. Okay, thank you for calling IBM Customer Service. This is Wilmer and I am speaking with Kate. Yeah, you are. Morning, how can I help you? Oh, I am trying to connect remotely. It's of course on the worst day possible as always. Prompt me for a new password. I put one in it won't accept it. No matter what I put in, this happens every time it prompts me. What is the problem? Every single time it doesn't, you know, I'm following all the password rules. It doesn't matter. It's right. Every password I put in and I have to call you guys. Okay. I'm done. Benton, can you help me? Okay, very good. Perfect. Any questions? Ok, my friends, entonces vamos a pasar lista, ya nos pasamos. Se queda nada más César y pues los demás a descansar. Let's check. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Juan José Morales Pérez. Present. Ok, good. Juan Ricardo Meredemo Delgado. Ahí, present. Present. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel. Teacher, le puse asistencia, teacher. Sí, le puse. Thank you. Nora Lizette Esquivel de Valte. Present. Good. Oscar Nilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present.
Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí estoy, presente. Chivo. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. José Isaac Gómez Rivas. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Very good. Questions before we finish? Thank you, teacher. Okay, my friends, it was a pleasure to be with you. See you tomorrow and have a good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Dios los bendiga a todos. Noche. Gracias, igual. Good night. Good night. Good night. Good night. Vamos a sacarla. Okay, hello, Cesar. How are you? I'm fine. Thank you, teacher. Very good. Very nice. Se acabó la lluvia, ¿verdad? Qué molestó la lluvia porque no escuchaba nada. Sí, y, es complicado. Y se cortaba. Sí, verdad. Es bien complicado. Pero bueno, lo bueno es de que... Yo creo que se entendió. ¿Alguna pregunta, duda con algún tema? No solo el de ahora, sino con cualquier tema que hayamos tenido. Dice, teacher, que hasta el momento lo que yo he podido ver es que tengo que practicar los temas que se nos da porque nos explica bien, todo claro, y solo estudiar la clase. Y practicar porque, o sea, todo está claro. Good, good. Sí, la verdad es que, mire, la práctica es bien importante para ir avanzando un poco más rápido, para ir, la práctica es muy vital. Hay muchas maneras de practicar. Usted puede volver a ver el video, puede escribir oraciones, hacer párrafos, hay ejercicios en línea, hay muchas cosas. La verdad es que su nivel ha mejorado, va bastante bien, la pronunciación va bastante bien. Me gusta que si no entiende algo lo pregunta, pues en el momento lo revisamos. Para el nivel en el que estamos va muy muy bien. Si sigue así, si sigue haciendo ejercicios, preguntando, yo sé que a veces el trabajo, ¿verdad?, es bien difícil ver otra manera de practicar, pero en la medida que pueda, cuando pueda, ¿verdad?, ver uno que otro video así básico en inglés le va a ayudar también. Igual si tiene preguntas, aunque no sea de la clase, ya sabe que no solo lo puede preguntar en la clase, sino que en el chat o directo a mi verdad. Entonces, le agradezco mucho. No, es un placer. Tenemos un par de minutos más. Si quiere, practiquemos algo, pues practiquemos. Se quedó congelado. Ok. Ah, ok. Ahora sí. Hello, how are you? Sí. I'm fine. Thank you. Nice. And what do you do? I work in through the loom. Good. Which plant do you work? I corporate auditor Interplan. Ah, okay. So you are Interplan. Yeah, I remember that you told me. Okay. And I go to San Bartolo Free Zone and Intercomplex Free Zone. Mm-hmm. I didn't know. Go ahead. Every day. Sí, siga.
Only. Okay. I didn't know that Fruit of the Loom has plants in San Bartolo. I remember that there were in American Park and Exposada. Yes, fruit of the Loom, it has in American Park has three plant and Export Salva one plant. Total plant four. Four. Ah, okay. Very good. That's good. Nice. And what are you doing? I am drinking water. Okay, good. Enjoy. Drinking coffee. Good. Coffee is good. And playing the toys. Okay, that happens. That's good. Okay, Cesar, it was a pleasure to be with you tonight. I hope you have a very good night and see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thank you. It's a pleasure. Bye-bye now. Bye-bye.